Hola, 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 ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a Los Ángeles de... Ah, no, perdón, se mezclaron, digamos. Hola, siempre tuve la gana de hacer esa pose tipo onda de James Bond, digamos. Ay, está bueno. Es como que le da cierta onda que uno dice. Y empezamos con todo para arriba, sí. Pum, para arriba, porque es sábado de la noche y porque nos lo merecemos. Verónica Robeto es mi nombre, Diego Fanal a mi lado, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis amores? ¿Cómo cuentan? ¿Cómo han arrancado? Ya estas últimas cartas del invierno, ya se viene la primavera, ya lo vamos teniendo ahí también. Aicito nomás. Ahí nomás. Ahí el alcance de la mano. Aunque dicen los astrólogos que arranca el 23 de septiembre y demás, nosotros arranca el lunes. El 21, día de la primavera, día del estudiante, con todos los colores, con los árboles que ya están ubicados en la temporada también. Así que bienvenidos al programa número 27 en Televisión Regional, que hacemos con todo placer, con todo gusto y con la mejor de las ondas, como siempre. Al menos eso tratamos. Al menos eso tratamos. La intención es acompañarte sábado a la noche. Si estás ahí haciendo la sobremesa, se demoró un poquito. Si estás ahí preparándote, viendo, uy, ¿qué me pongo para salir? ¿Cómo me peino? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Esto y lo otro. La idea es acompañarte también al premio. El qué me pongo es fundamental. O sea, la típica es, a ver, ¿qué tengo? Y empezás. Y empezás. No. Y cuando te diste cuenta, tenés una montaña de ropa en la cama y vos decís... Bueno, más si salgo así y es lo primero que te habías puesto. Obviamente, es lo más simple. La camisa me da, me está marcando panza la camisa que me quedaba más corta. Sí, esas cosas raras pasan también. Uy, no me entra, pero si esto me entraba la semana pasada, eso se complica. Sí, claro. Y más ahora que está empezando el calorcito, uno empieza a hacer las picadas a la tarde con una cervecita. A empezar a comer de más, un asadito por acá, ¿no? ¿No le eché la culpa a lo que comiste en el invierno? Sí, es retención de líquido, No fue el guiso de lenteja con chorizo colorado, ¿no? El de mondongo tampoco, qué tranquilo. No, bueno, yo ahí no lo acompaño. Bueno, está bien. No. El arroz con pollo que te clavaste en invierno tampoco. Ahí sí lo acompaño. Ahí ¿viste cómo estamos armando el menú? Ahí puede ser. Pero bueno, tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Y también cosas lindas para agasajarlos. Tenemos el sorteo que ustedes se van a poder contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En el Facebook, nuestra fanpage literalmente es como nos encuentran y dejan tres últimos números del DNI. Así es. Y el sábado que viene van a mirar literalmente TV aquí en Televisión Regional para ver si se ganaron o no lo que les vamos a contar después, que es lo que estamos sorteando. Que quédate ahí, hijo mío. Pero bueno, esa es una de las redes sociales. Sí. Después tenemos otras dos más. Después tenemos lo que es Twitter también para que te vayas encontrando, arroba literalmente ok, y también lo que es en nuestra la fanpage de Facebook, ya te habíamos dicho, de literalmente, y si no, literalmente TV a través de YouTube. Nuestro canal de YouTube que ya está subido hasta el programa de la semana pasada, así que si te perdiste alguno, entras a literalmente TV en YouTube y decís, no, lo vi. Ah, mirá, lo puedo ver y lo puedo compartir también. Me gusta mucho el peinado de hoy. ¿Te gusta? Sí. Es un recogido que simula como si fuera un corte, como si lo tuviera cortado así. Como si hubiese hecho el cortecito acá en el costado. Claro, es como si tuviera todo el cortecito acompañado con unas torsaditas de este otro lado y con un poco de vuelo para atrás también, que se lo debo a Maggie Salón de Peinados en Jujuy 2312 de nuestra ciudad de Rosario, con horario corrido de 9 a 18 horas de martes a sábado. Así que se pueden acercar y ojo que capaz que viene corte en vez de peinado. Ah, mira vos, bueno. Capaz que hacemos un cambio de look rotundo para esta primavera. Sí. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo me ve? Te puede quedar bueno, te puede quedar lindo. El resto de la primavera. Arranca una etapa nueva, hay que transitarlo así también. Está bueno, ¿eh? Así que cae de este lado más largo, de este lado corto. Le podremos poner la onda. Por lo pronto ya viene onda primavera con los colores. Sí, que ya venimos desde que empezó septiembre. Obvio. ¿Se acuerda que soy chica rosa? Sí, es verdad. Bien, perfecto. Estoy vestida por Olivia para Todas con un vestido de Vibrana estampado en animal print rosa o salmón. Ajá. Algunos dicen que salmón también.
que es sueltito, está combinado con negro y que es perfecto, tiene el largo justo para mí, me encanta. Muy bonito. Así que los que se quieran acercar para tener un vestido así, lo pueden hacer en Olivia para Todas, Mitre 830, Planta Alta, Local 32, Galería Paseo Peatonal. Allí pueden ir de lunes a sábados, horario corrido, de hasta las 20 horas. Bueno, lindo horario, amplio, para poder disfrutarlo. Y además los sábados de la tarde está bueno. Sí, o sea, vos te levantaste un sábado al mediodía, te quedaste redormido mal y decís, ay, quiero, vos sabés que tengo esta noche que salir y no sé qué ponerme. Vas a Olivia, te recibe Andrea, te muestra todo el local, te puedes probar todo el local y ahí elegís lo que más te gusta. Ahí está, la propuesta de Chay. Ella también se vino con un peinado ready. Me encanta. Como siempre, María Noel Casá, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Siempre te quedas dormido. ¿Eh? Siempre te quedas dormida el sábado a la mañana. El sábado a la mañana es como que... El sábado a la mañana es para dormir y el domingo, ya lo dijo Diego Torres, también tengo el pacto con la almohada. Pero no era un palo para mí, era para hablar en general. No, para todos, pero usted también, siempre también dice que los sábados a la mañana no llega a ningún lado porque se queda dormida. Obvio. No sé por qué. Hago un montón de planes los sábados a la mañana. No cumplo ninguno. No. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, son cosas que pasan. El sábado de la ¿quién mañana no se es quedó a disfrutar un sábado a la mañana? En la cama. En la cama, obviamente, para ser claro. Claro, te abraza la almohada así, te dice, o el acolchado en estos días que hizo frío todavía. Hoy no te vas. No hoy te quedas acá. Claro, bueno. Pero ya que está hecho el palo. Fue con cariño, ¿sabes? Que yo bueno, se pues fue con onda. Sí, sí, lo veo, lo veo. Contanos quién te peina. Bueno, le voy a agradecer a Norma Peinados por este hermoso peinado que me hizo hacia el costado y estamos viendo que tengo dos trenzas y todo el pelo lacio que me caracteriza a mí y mi flequillo, obviamente. Marca distintiva. Exactamente, mi marca distintiva es un flequillo con vuelo. Sí, un flequillo con vuelo así raro, así que... Bien, re feliz con mi peinado en el día de hoy. Así que muchas gracias Norma Peinados, Mendoza 5412. Te acercás y le comentás qué tenés y ella te va a decir qué te puede hacer en el pelo. Y vos sabés que también para eventos vos estás maquillada por M&N. Exactamente, así que le agradezco mucho a M&N por maquillarme hoy. Que hoy la marca es los labios, ya que estoy toda vestida de rojo. Bueno, los labios hoy son la marca registrada del color rojo. Estamos viendo M&N. 153-31-97-75, maquillajes, belleza de manos y de pies, decoraciones artísticas en las manos, también maquillaje fantasía, lo que les guste, llaman y se contactan con ella. Y acorde obviamente al evento que uno tenga. Exactamente, siempre. Siempre dan en la tecla, muy bien. Y vos estás acá para compartir con todos nosotros, ustedes, lápiz y papel, atentos, como ya los tenemos acostumbrados, porque viene la agenda cultural, la agenda de espectáculos. Hoy estoy metida acá con ustedes, porque bienvenida. Fui una intrusa con ustedes en el día de hoy. Bienvenida a nuestro gracias. Estoy con ustedes en el día de hoy. Y así vamos a empezar a decir la agenda. No, ¿con qué empezamos? Con algo de orquesta. Orquesta. Sí. Viene el festejo de los 115 años del coro del Jockey Club de Rosario. Sí. Y viene varios coros, como el coro del Jockey Club, obviamente, el coro de Ushuaia, porque vienen también coros de diferentes partes de Argentina. Sí. Y lo van a estar en manos del maestro Fernando Ciraolo en esta ópera que van a cantar. Es un concierto sinfónico coral que se llama Carmina Burana, que es de Carl Orff. Y vienen el jueves 24 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Círculo. Bien. Es una junta de los coros polifónicos de la UNR, las voces en alto, el coro del fin del mundo, el coro de los niños de la escuela provincial y el colegio de escribanos de Rosario, entre otros coros también de acá de Rosario y de otras partes. Ahí estamos viendo una imagen del maestro Fernando Ciraolo conduciendo una de las orquestas o de los coros que va a estar conduciendo justamente este evento. Van a estar la orquesta también de Rosario, de la orquesta municipal, que también está todo a cargo del maestro. Aparte de lo versátil del maestro, que cuando han venido a lo mejor bandas de rock u otro género más allá del clásico y la orquesta lo ha acompañado, el maestro ha dirigido y se ha llevado los elogios de cualquiera de las bandas que vino. Bueno, el último caso fue Fabi Cantilo en el Anfi, en el verano. Sí, y también para Nochebuena. Es verdad. También así se es. Presentan generalmente en el monumento acompañando los espectáculos que engalanan la Nochebuena de esa festividad. Exactamente, todos los años hacen para fin de año esto, bueno, y además todo lo que van haciendo durante todo el año, pero esto es en honor a los 115 años que cumple el Jockey Club de Rosario. Bien, ¿y con qué seguimos? Seguimos con La Casa de Bernarda Alba, esta obra tan conocida de Federico García Lorca. Sí. Y es una obra de José María Muscari y de Javier Faroni.
que fue halagada por el público y ovacionada de pie durante Buenos Aires y Mar del Plata, y llegan al Teatro Broadway. Es una comedia dramática que ganó muchos premios Estrella de Mar durante todo el verano. Y vienen el viernes 24 y el sábado 25 de septiembre a las 21:30 horas. San Lorenzo 12:23. Bien, excelente propuesta teatral que llega a las salas rosarinas para septiembre, obviamente para la primavera. Con una obra muy dura, bien trabajada, grandes actrices, la verdad que una muy buena propuesta. Y un elencazo. Y un elencazo. ¿Y con qué seguimos? Terminamos con Luciano Pereyra, algo de música, algo muy romántico. Luciano Pereyra se va a estar presentando con su nuevo disco que se llama Tu Mano. Y es este disco que lanzó, este álbum, luego de todos los problemas por enfermedades que tuvo, que fue muy esperado por su público y por su fan. Y está ayudado, lo ayudaron la producción de Andrés Castro, que es uno de los reconocidos que estuvo con Carlos Vives, Prince Royce y Samo, entre otros de los grandes artistas internacionales. Y este disco fue grabado en On The Grove Studios, en Miami, y él se fue a grabarlos hasta allí. Así que van a estar el Teatro del Círculo el sábado 26 de septiembre a las 21:30 horas. A full la programación del Teatro del Círculo para este mes de septiembre. Sí, la verdad que cargadísima. Completito y variado, como siempre. Sí, completito y variado. Con un Luciano Pereyra que vuelve con un sonido muy tradicional, muy conocido, del cual tenía acostumbrado a sus fanáticos, y después de lo que había sido la erupción, como uno de los padres allí en Esperanza Mía. No, aparte obviamente está haciendo las voces principales, las canciones principales de la novela Esperanza Mía, están hechas por él, así que también su público de Esperanza Mía lo va a acompañar, obviamente. Que empuja muchísimo, lo que toca Lali le vende. Por supuesto, por supuesto. Y sí, la verdad que me gusta cómo canta Luciano Pereyra, además es como que trae un ritmo de raíces también. Es muy romántico. Sí, sí, es verdad. Es muy romántico. Acá la China, increíble. Me encanta. Quien no es tan romántico, pero que tiene un toque de humor, un toque de gracia y un toque de no sé qué. Es la nota que les vamos a presentar ahora. Sí, señora, porque estuvimos disfrutando de Lizzy Italiani, el próximo. Viste que uno dice, ay, tiene ese no sé qué. Ese qué sé yo. Claro, pero tiene algo que a vos te llama la atención y que te invita a ver y a disfrutar del espectáculo, en este caso, de Lizzy Italiani. Así es, que pasó por la ciudad de Rosario el pasado domingo. Se había jugado el clásico, después del clásico la chance era ir y reírse un poco de la mano de Lizzy Italiani, que llegó con su unipersonal, La Revolución del Humor, y a partir de allí, un buen espectáculo, unipersonal, una Lizzy Italiani que va contando todas sus vivencias, y como dice ahí en la nota, no desde lo que es también victimizarse y demás, sino reírme a partir de eso. Y ese fue la gran clave de lo que hizo Lizzy Italiani el domingo en el plató. Es que reírse de uno mismo es lo mejor que uno puede hacer. Porque empezás riéndote con vos, entonces le das pie al otro de que reíte si querés, no importa, total, yo también me río. Y además acompañado de una bellísima y talentosa como es Mariene en Caballero Galvé, que era una de las bailarinas que estaba en lo de Tinelli el año pasado, que fue, lo coacheó a Samit en lo que fue parte de este Bailando en el Arranque. Ella merece el cielo directamente esa cristiana. Y así que pasó Lizzy Italiani con muy buen humor, que pegó rápidamente en la gente con lo que es su personalidad y demás, así en la pantalla del tío Marce. Vemos la nota. Bueno, Lizzy, gustazo enorme y bienvenida a Rosario. Bueno, mira, un placer estar en Rosario. Bienvenidos a ustedes acá, a esta nota acá en el Teatro Broadway, que es impresionante. Salí ahí con unas amigas a ver el escenario y nos quedamos casi mareadas. No, es impresionante lo que es la sala, bueno, una de las más lindas, y además para recibirte con un espectáculo donde vas explicando desde el humor y la interacción desde la gente un montón de cosas. Exactamente, es un unipersonal autorreferencial, o sea, hablo todo de mi vida, la educación, mi familia, mis vecinos, mis juegos, con lo que me crié, con lo que me eduqué, la forma en la que fui avanzando en la vida, teniendo en cuenta que esta chica nació niño. Así que es muy divertido, la gente la pasa bien, esperemos que acá suceda lo mismo que en todos los lugares. Es todo contado desde el costado del humor y con mucha gracia, y con mucha risa y con mucha anécdota. Nada de victimización, que no me gusta para nada. Y además se dio una relación, un feeling muy rápido, muy próximo con la gente. Desde aquella primera vez en el Bailando, bueno, todo el recorrido, el unipersonal en el 2014, lo de Casa Fantasmas de este año, bueno, el Bailando ahora, se dio un feeling y una comunicación muy grande. Sí, estoy muy sorprendida con el tema porque es rapidísimo y no solamente con la gente, con el público, digamos, que logré una conexión, la verdad que fantástica, me encanta y me emociona cada vez que termino cada función, estoy emocionada, sino con la gente del medio. Sí. Me tratan tan bien, ¿entendés? El otro día, no sé, me encontré con
Siciliani, me dice, Lizy, te adoro, con artistas del medio que festejan el momento este que estoy pasando. Y eso es maravilloso. Viste que los periodistas te tiran buena onda en el con. Por ahí uno puede tener algún día medio especial, pero en general no tengo en contra. Hay gente que capaz que no le gusta lo que yo hago, que eso también está perfecto. Pero no tengo como el que va al choque, ¿viste? La contracara. Y eso me pone muy feliz. Por ahora, ya va a aparecer. Ya sabes, el ingrato, vos sabés que aparece siempre. No, y a veces uno sin querer también tiene comportamientos que capaz que logra eso. Es muy difícil mantenerse. En la vida es así. Uno conoce gente y capaz que sos íntimo amigo y en 10 años resulta que cuando está hablando con otro habla peste de vos porque tuvieron una mala experiencia. Eso tampoco lo veo mal, ni lo veo ni con subirse a un pony ni un caballo, que es lo primero que te dicen. No puedes hacer nada, que enseguida ves un Twitter que te dice, está subido un pony. Es verdad eso. Y desde el Twitter, viste, el anonimato es terrible. Sí. Pero igual yo les contesto a todos, me encanta. Bueno, y además se viene lo que es, bueno, salsa de a tres, pues van pasando los ritmos y seguí firme. Por ahora sí, ahora bailamos mañana lunes salsa de a tres con Paulita Chávez, así que bueno, creo que va a estar muy lindo. Bueno, de un ensayo ahí medio accidentado, había pasado Josema lo que había sido la caída ahí de Paulita. Sí, nos caímos porque yo nunca me agarré, yo soy como, ella baila muy bien, Paula, pero bueno, tiene creo que dos bailandos encima, uno ganó, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Pero no solamente baila muy bien, sino que es una chica muy disciplinada y todo a cuenta, ¿viste? A cuenta de y uno, y dos, y tres, y cuatro, y en el cinco va acá, en el seis va la mano, y el siete. Y yo todo lo contrario. Yo bailo tipo caniche de circo, donde va la música que me dicen que tengo que hacer esta mano, yo la hago. Y ahí venía un momento musical con un golpe y yo me tenía que agarrar del bailarín y tirarme al piso. Bueno, yo estiré el brazo, el bailarín no estaba, yo me tiré igual. Por las dudas. Para completar la acción. Y eso es la risa de Paula, no para de reírse, porque dice, yo no puedo creer que sin agarrarte te tiraste igual. Y entonces la hice caer a ella, porque como no estaba el peso del otro lado, ella se agarra y se caen los dos. Bueno, y además uno lo que ve del bailando, te ve disfrutando muchísimo las previas y ese juego con Marcelo Tinelli. Sí. La verdad que con Marcelo no hay otra forma si no es con disfrute, ¿viste? Disfrutar. Él es fantástico, es muy generoso. Así que sí, disfruto mucho de las previas. Me encanta, salgo sin la menor idea lo que voy a decir. Y solamente la otra vez que relaté un partido de fútbol, porque imagínate que yo de fútbol no tengo una más pálida idea. Pero después salgo en blanco. Dejo que él me haga la primera pregunta y ahí arranco. Bueno, Lizy, lo mejor para ya lo que arranca dentro de un ratito. Bueno, y gracias por sumarte literalmente. No, por favor, éxitos en el programa y muchas gracias por apoyar tanto a los artistas que venimos de otros lugares como a los artistas locales que tienen mucho, mucho, mucho espectáculo en Rosario. Bueno, ya a minutos de arrancar ahí con Lizy acá en el Broadway. Ay, ya, estamos muy contentas, está muy buena esta gira. Está haciendo, la verdad que Lizy la quiere mucho la gente, así que estamos teniendo una gira excelente, una compañera de lujo, estoy agradecida de la compañera que tengo. Así que bueno, ya por probar sonido, ya en un toquecito. Sí, casi, estamos, bueno, ¿cómo son justamente estas horas previas ahí ya salir de escena? Y estas horas previas son relajadas porque somos pocos, entonces como que estamos relajados, hay mates de por medio, hay risas, hay bailes, es verdad, hay charlas, hay bailes. Y bueno, nada, a mí me toca hacer la parte de probar sonido. Yo estoy cantando en el show, la acompaña a Lizy en su unipersonal, que es fantástico. Acá estamos en el Broadway, que no podemos creer, este teatro es hermoso. Hermoso, una belleza. Mirá que conocemos varios porque nos vamos por provincias, pero este es bellísimo, enorme, aparte. Así que muy felices. La verdad que se notó eso, además lo que habló hace un ratito con Lizy, el hecho de decir... Me quieren todo, me aceptó el público, el medio, se hizo querer muy rápido, muy pronto. Sí, es muy querida, te digo, ella hace todo también, al final de la función espera y saluda a cada persona que viene, es especial, ella es especial. Así que muy feliz de estar acompañando a una persona como ella, muy agradecida por el lugar que me da y se nota eso en la gente, el agradecimiento del público, es bárbaro. La verdad que se nota mucho, bueno, y además lo que es ver tu rol en un programa muy fuerte, como es el de Marcelo, que se van destacando, que se van creciendo, una gran usina de figuras. Recontra. Bueno, un gracias enorme a Davope, que es la empresa que produce la obra, por la oportunidad, obviamente, porque yo agradezco a Lizy por el lugar fantástico, pero si no fuese por Davope, esto tampoco. Tampoco no es real. Así que, y Showmatch, bueno, me encanta, a mí me encanta el paso por Showmatch. Laburé como 4 años en diferentes
diferentes sectores, sí, digamos, pero el último paso que tuve fue Fugaz con Samid como coach. Sí. Así que nada, todos, viste, son lugarcitos que vas viendo, vas pasando por la vida, está buenísimo. ¿Cómo fue entrenarlo justamente, Alberto? Ya está, el suspiro lo definió. No, muy bien, muy bien, muy bien. Un laburo, sí, arduo. Es un trabajo, el de coach, viste, uh-huh, como medio psicoanalítico, sí, heavy. Heavy metal. Pero no, un divino. Él nos trataba bárbaro, así que un divino. Bueno, lo mejor para lo que se viene en un ratito y muchísimas gracias. Gracias, vengan, dale, vengan, dale, visítennos. Gracias. Bueno, gracias, dale, muchas gracias. Excelente la nota de nuestro compañero Diego Fanara con Lizzy Tagliani y Marién Caballero Galve. Ahora vamos a recordar las vías de comunicación para que ustedes puedan participar con nosotros. Nos encuentran en Twitter, @literalmenteok, en el Facebook, nuestra fanpage Literalmente, y en YouTube pueden volver a ver los programas en Literalmente TV, nuestro canal. Si te suscribís, YouTube te avisa, Literalmente subió nuevo contenido. Y ahora tenemos un invitado de lujo en el estudio, que está con Diego Fanara presente para hablarnos de Bienvenidos al Show. Ahí estamos con el amigo Juan Junco. Bueno, agradeciendo. Bien. ¿Termina la función? Reciencito. Reciencito. Sí. No hice ni el tiempo ni a bañarme, así que no me huelan porque... Todavía los chinos no lo inventaron. No, está bien. Igual no bailo, pero chido un poco. Sí, la función dura 1:40 uh-huh, y es a las 9. Así que poner que arranquemos 9:10, 9:15, sí, y cuarto, hasta que agarrás, venís y acá estamos. Y aparte lo que tienen las y obras. Pará, de y te digo algo, tengo un hambre. No, sí, te lo digo. A esta hora tengo un hambre. ¿Sabés cómo pega el hombrecito? ¿Sabés cómo voy de acá ahora a algún lugar a buscar algo para comer? Los carritos acá del parque deben estar abiertos. Sí, eso. Una buena hamburguesita ahora, lo que sea en bolsa. Lo que sea, sí. Lo que venga. Además de lo que tiene la obra de la producción de Cancino, es que son palo y palo. Esta, Bienvenidos al Show, es 1:40, 1:30. En realidad es 1:30. Uh-huh. 1:40. Según como estemos Benítez y yo, ajá, bien, la obra se puede ir 10 minutos antes o 10 minutos después. Barbosa no, porque Barbosa canta, claro, y se mide, el tema dura dos minutos. Pero si yo de entrada, a esta hora ya se puede decir, ¿no? Sí, se puede. Si yo de entrada hablo mucho al pedo, encima con las luces de frente no veo si Cancino me hace, claro, así. Claro, entonces está complicado. Pero sí, es eso, es 1:40. Sí. De verdad no te das cuenta, por lo menos es lo que me dice la gente sentada, uh-huh, en la platea, no te das cuenta que pasa porque arranco yo, ya me olvidé, lo terminé hace 10 minutos, ya me olvidé. Pero arranco yo... Va Barbosa, Favani, uh-huh, después viene Benítez, después viene el sketch, uh-huh, después no, y así ta. Sí, no, el ritmo que tiene y además lo cuidado, tema bueno, vestuario, lo de las chicas es, sí, muy bueno también. Que mucho no tienen las chicas porque hacen en pelota gran parte de la obra. Directamente, claro, pero bueno. Y además no lo podemos hacer durar mucho la obra también porque viste que mis nenas, mi público tiene entre 70 y la muerte. Claro, entonces, y no, bueno. No sabes si te llega, además se levantan a mear cada rato. No, hay que cuidarlo, momento hay que buscar el poder de síntesis para ir llevándolo. Pero aparte, buena producción y aparte tenemos la chance de escucharte, bueno, ahí en lo que es la 2, te vemos a la mañana y antes de salir, así que... Al mediodía, completito. Antes de 14. Papá, qué agenda, ¿eh? Bueno, pues pero me armé a las 2 de la tarde y quedé libre. Bien, eso es bueno. Yo hacía, hará 3 años, 4 me parece, por ahí que hacía telenoche. Claro. Y en un momento era como Gianola, viste que aparecía en todos lados. Vos tomabas, sí, sopa de letra en tu casa y se formaba Juan Junco. Y digo, además, yo me voy de mi casa a las 5 de la mañana, claro, llegaba a las 3 de la tarde, tenía que dormir la siesta, me despertaba a las 5:30, me bañaba. Salí otra vez para el canal, volví al canal a las 10 de la noche, 10 y media, vivía enculado, no tenía tiempo para nada. Desde lo laboral no tenía tiempo. Claro. Bueno, Valeria Lynch, uh-huh, a las 9 de la noche. Yo salía de Canal 3 a las 10 de la noche. Ah. Cuando salía a las 10 de la noche tenía que ir hasta el casino. Entonces no iba a ver nada, no hacía nada. Ahora tampoco, pero por lo menos tengo tiempo para una cerveza. Ahora por lo menos tengo tiempo. Sí. Ya lo vamos ahí cruzando. Y además has impuesto el menú. Ponele, sí, qué sé yo. Sí, en realidad lo del moño fue muy loco, porque cuando yo arranco de 12 a 14, sí, digo, bueno, ¿en qué me puedo yo diferenciar del resto? Uh-huh. Ya tenía esta cosa de ácido, de la, sí, maldad, de reírme de lo que hago. Uh-huh. Y tenía en mi casa 3 moños que, uh-huh, le había comprado a Gavira, sí, porque Gavira tenía una casa de corbata que, uh-huh, se llamaba algo de Tai, creo que se, sí, llamaba, algo así. Que estaba en Palace Garden, en el local, una isla ahí en Palace Garden. Entonces un día le digo, che, Pablo, yo estoy buscando unos moños antes de arrancar la, sí, tele.
Me dice, bueno, pasá por el local que hay. Uh-huh. Yo digo, hola, ¿qué tal? Soy Juan Junco, yo trabajo con Pablo. Ah, sí, mirá, estoy como tres moños, sí. Bueno, bueno, y me dice, son tanto. Pero, como vos trabajás con Pablo, te voy a hacer un descuento. 10 pesos me descuento, mugriento, y para eso no iba ni lo decía. Y eran tres moños y lo empecé a usar. Sí. Y entonces después me contactaron de domingo, si, ¿por qué no quería usar moños? Domingos son los que viste en Iria Curiaki. Sí, señor. Bueno, a mí me entra nada más que el moño. Que sea, los pibes son muy finitos, ¿no? Claro, no entendieron ese concepto. La gamba mía es un Iria Curiaki. Y dije, bueno, me diferencio con esto porque lo pensé por este lado. Claro. El común de la gente que está del otro lado, por hacerlo muy por arriba, el médico deja el ambo el viernes, el abogado deja la corbata. Sí. Los que hacemos espectáculos empezamos a laburar. Claro. Entonces dije, bueno, me visto de gala para empezar a laburar. Y usé moño nada más que los viernes, moño y un saco de color. Uh-huh. Y después ahí empezó ya ahí a ir quedando. Y ahí empecé y ahora voy a alguna fiesta y hay cualquier cachirula, tiene un moño, entonces yo agarro y me lo saco. Y, claro, no, de verdad, he ido a eventos y llego tiki y digo, le queda como el culo, le queda como el culo, le queda como el culo. Listo, me lo saco. Me lo saco y me voy. Marquemos la diferencia acá, como tiene que ser. Una vez le dije a unos, iba con dos amigos y estábamos entrando y veo así como varias gente tenía moño y le digo, ¿me aguantan que voy al baño? Y me dicen, sí, por. Y yo, no, porque no aguanto más. Fui al baño, me saqué el moño y volví. Obviamente, había que hacerlo de esa manera. Y además también uno va viendo lo que vos te has permitido desde ese juego que vos decías, bueno, de la acidez y demás, en los juegos con los compañeros ahí en 12 a 14. Bueno, con Miguel, también lo has jugado con Sergio. Pero Rubén, además reírnos de lo que hacemos. Sí, me parece ese punto. Sí, no le faltás el respeto a nadie. Uh-huh. Con Sergio pasó algo muy gracioso, ¿viste? Yo a Sergio a veces hago... Es que lo trato de imitar a Sergio. Bueno, a la parada, la función de esta noche fue Sergio. Ah, bien. Porque me dijo que quería ir y fue porque le contaron que yo hacía alguna boludez como él. Sergio un día me dice, yo lo imito así jugando, y paso un día por atrás de él y me dice, vení, digo, tiene un quilombo. Yo siempre que me llaman, imagino como estoy sucio, me imagino que me voy a meter en un quilombo. Y me dice, Sergio, me sacás muy bien, pero fíjate que yo miro para abajo también a veces. O tiro la virome cuando digo, bueno, listo, ya está. Y después me pasó la última vez que fue hace dos viernes o tres, que fue Tarico. Sí. Tarico venía imitando político y cuando imita a Scioli le digo, pará. Vos sos Scioli y yo soy Rulier. Entonces lo empiezo a hacer. Nice. Sergio, fascinado que lo imitaba. Termina eso, se van Tarico, se van todos y me dice Sergio, vení, sí. Digo, y otro quilombo. ¿Y ahora qué pasó? Y me dice, che, a fin de año podríamos hacer así como Nelson K y Nelson, y vos invitarme. Y le digo, Sergio, ¿vos me estás diciendo en serio? Sí, me gustó esto. Sí, se le fue la seriedad. Se nos fue directamente, así que bienvenido al juego, Sergio. Sí, bienvenido al juego y bienvenido al show. Sí, señor, que nos queda una función más el próximo sábado. ¿Sabés que no sé? ¿No? No, que vos te equivoques, ¿eh? No, porque es horrible. Cuando el que entrevista te dicen, ¿viste? ¿Vas a estar hoy? No. No, Horacio no, me llamo Pedro, perdóname. Claro, bueno, eso. Amarrale le dije Jorge Suárez. Pero no importa. Suele pasar, pasa en la mejor familia. Yo no debería decir esto que voy a decir. Bien. Pero me dijo Cancino, que es el director. Sí. Nene, ¿sabés que va muy bien esto? Yo voy a ver si podemos hacer una fecha más. O de último una segunda función. Pero no digas nada, me dijo. Ah, bueno, no, nunca dijimos nada. Pero entonces, me lo dijo el otro día que no diga nada. Claro. Ahora no me dijo que ya está habilitado. Nada. Claro. Ya estamos ahí perdonados. Bueno, Juancho, lo mejor por haberte venido post-función aquí para literalmente. Gracias a ustedes por invitarme. Y el abrazo hablando como siempre, bueno, y bienvenido. Sí, me voy a ir a comer, si no te molesta. Está autorizado. Pero voy a salir por allá. Porque si salgo por acá, paso por atrás de ella. Te vas a cruzar justamente. A la cuenta de tres, cuando nos saquen a mí del plano, me voy a comer. ¿Se nos fue? Chao, mira, ahí queda, ahí. Dale. Ahí se nos fue el amigo Juan Junco. Y nosotros, Berito, vamos aprovechando para irnos al corte también. Sí, pero antes queremos agradecerle a Rosario Gemas por acompañarnos siempre en Literalmente con los lindos y hermosos y útiles collares que están engarzados artesanalmente con piedras acorde a la ocasión o a la necesidad. Uh-huh. Puede ser, vos tenés un ambiente de mala onda, te ponés un collar de Rosario Gemas con la piedra adecuada.
y vas a ver que se te va la mala onda. Es así. Bueno, bienvenidos. Así que, suman. Suman, siempre suman, y ustedes los pueden encontrar en los locales de la Galería Rosario, en el stand 78 y en San Martín 862, donde pueden ver estas piedras justamente con las cualidades que tienen, y las chicas las van a asesorar al respecto de cuál es la que les conviene usar y con la cadena correspondiente, por supuesto. Así que gracias por acompañarnos, estar presentes en Literalmente desde hace un tiempo ya, que nos acompañan, nos siguen y decoran el cuello de nuestra compañera Melisa Sanginetti, que hoy está detrás de cámara, pero tiene puesta la gema de Rosario Gema. Ahora sí, Diego, si te parece. ¿La primera pausa? La primera. Escuchar el mensaje de los anunciantes, que ya volvemos. Rosario es el primer municipio en el país que genera energía renovable con paneles solares para abastecer la red pública. Ya funcionan 8 paneles solares en la planta de residuos Bellavista, en el Palacio de Leones, y en breve comenzarán a sumarse los centros de distritos y 7 polideportivos de todos los barrios. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Rusia. Sarmiento 846, local 40, Galería La Favorita. Teléfono 449-9369. En Facebook, búscanos como Rusia Gym. ¿Tenés que editar un video? Nefertiti Realizaciones Audiovisuales convierte tu proyecto en realidad. Edición de trabajos para la facultad, videos familiares, sociales, notas periodísticas, documentales. Todo es posible. Consultas y contrataciones 0341-155-046-314 o nefertitiaudiovisuales@gmail.com. Nefertiti, realizaciones audiovisuales, calidad y profesionalismo. Cómeros, tienda de informática, en Pueyrredón 1202. Showroom Digital, empresa de representaciones en internet. Ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Rosario Friend, revestimientos en general, administración y ventas, Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario. Telefax 0341-463-6759. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Volvemos con más Literalmente en Televisión Regional. Es momento de anunciar cómo corresponde el sorteo, que hoy, cuando empezamos el programa, les dimos un avance nada más. Pero bueno, efectivamente, aquí está Noel sosteniendo la fragancia de Fragancias con Ideas, los perfumes de JL, que gentilmente nos ofrecen estas perfumes para poder compartir con ustedes. ¿Cómo tienen que hacer? Se tienen que contactar con nuestra red social, la fanpage Literalmente, dejan su nombre, 3 últimos números del DNI y dicen quiero participar por el perfume el sábado que viene, ver Literalmente aquí en Televisión Regional, por supuesto a las 23, y ver quién es el ganador o ganadora. Hay gente que ha participado a través de mensaje interno en la página del Facebook, en Literalmente, que también han sido contabilizados para ver quién ha resultado ganador o ganadora. ¿Te parece que anunciemos ahora quién ganó la fragancia femenina de la semana pasada? Dale. Norma, con DNI 030, sos la beneficiada de la fragancia de Fragancias con Ideas, los perfumes de JL. La tenés que retirar el sábado que viene en el horario en que hacemos el programa en la radio, de 16 a 17 horas, en Radio Continental, en Sarmiento 819, piso 3, oficina 1112.
¿sí? Así es donde vas a retirar el perfume que te ganaste para que lo puedas disfrutar y puedas conquistar a quien quieras con estos perfumes. Y si te parece, te cuento de qué se trata el perfume de hoy. Sí, porque el de hoy me parece que es masculino. Sí. Sí, es masculino, exactamente, y es de Carolina Herrera y se llama Sexy. Ah, el 212 Sexy de Carolina Herrera. ¿Estás participando por eso? ¿No te lo podés perder? ¿Cómo tienen que hacer? En nuestra fanpage, literalmente, nombre, tres últimos números del DNI y decir quiero la fragancia. Mirarnos, por supuesto, el sábado que viene a las 23 para ver si resultaron ganadores. Así que, Norma 030, felicitaciones, te esperamos el sábado que viene de 16 a 17 horas en Radio Continental Rosario, Sarmiento 819, piso 3, oficina 11 y 12. Y ahora sí, ¿te parece no? ¿Le damos el paso a Diego? Vamos. Todo suyo. Se presentó en la jornada de ayer, el día viernes, en lo que es el Galpón 17, esta muestra de periodismo que está llevando adelante Luis Majul, que inició el año pasado de Walsh a La Nata, presentándose en Buenos Aires y que tiene un anclaje de lo que es el periodismo en Santa Fe, puntualmente en la ciudad de Rosario, con los distintos personajes como protagonistas que han engrandecido el periodismo rosarino, desde Granados, cruzando por Evaristo Monti, que aparece también en el cartel, y con esta muestra audiovisual de periodismo de Urondo a Fontana Rosa, la productora de Luis Majul desembarca en la provincia de Santa Fe, trayendo un raconto de lo que ha sido el último tiempo del periodismo, con un mural de los 80 periodistas más influyentes en lo que es la historia santafesina y también el reconocimiento hacia aquellas plumas y aquellos tipos que hicieron grande esta profesión. Charlábamos justamente en la radio con su creador, con Luis Majul, de esta manera que nos cuenta lo que se inauguró en el Galpón 17, esta muestra sobre el periodismo llamada De Urondo a Fontana Rosa. Ahora de la provincia de Santa Fe, Bonfatti, y me dijo que para él era ideal llevar la muestra a la provincia de Santa Fe, a Rosario. Y lo que primero yo le dije es lo que estamos haciendo efectivamente. Sí. No puedo llevar la muestra a Rosario, no podemos llevar la muestra a Rosario, a Córdoba, a Tucumán, bueno, o a cualquier parte del país, si a la vez no hacemos una investigación seria sobre lo que es el periodismo en cada provincia. Y lo hicimos en el caso de Santa Fe con la misma metodología que lo hicimos a nivel nacional. Una encuesta, primero entre colegas, entre periodistas, a través del correo, que fue una respuesta pero altísima de cientos y de cientos de periodistas, y luego un nuevo filtro que es la opinión pública a través de una encuesta telefónica, ambas las hizo Management and Fit. Y a partir de ahí, además de discutir o responder preguntas vinculadas con la ética periodística, se pudieron plantear o elegir cuáles son los periodistas más influyentes o más relevantes en la provincia de Santa Fe de los últimos 40 años. Sí. Y la muestra entonces se pasó a llamar, en el capítulo Santa Fe, se pasa a llamar, el capítulo que ahora vamos a presentar, el capítulo Santa Fe, de Paco Urondo al Negro Fontana Rosa. Pero ni siquiera los nombres que marcan una, yo diría una referencia cronológica, ¿no? Porque muchos me preguntaban, ¿qué tiene que ver o en qué se parecen Rodolfo Walsh y a La Nata? Yo digo, no, por supuesto, tiene muchas diferencias y hay que ubicarlo cada uno en su contexto. Si es una referencia cronológica, como es una referencia cronológica, Urondo y Fontana Rosa. Muchos me preguntaban, pero Paco Urondo no fue lo que técnicamente se denomina un periodista, que edita, que escribe, que plantea títulos, tuvo muy poca actividad desde el punto de vista periodístico en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y yo les decía, bueno, todos los nombres y los apellidos son parte de una ayuda a memoria que planteamos para entes de encuesta y que fueron revisados primero por periodistas y después por la opinión pública. Claro. Y el criterio siempre es amplio. También se podría decir que el Negro Fontana Rosa no era lo que técnicamente se llamaba un periodista. Y sin embargo está entre los elegidos. Nosotros en la muestra vamos a plantear un cuadro de honor de 80 periodistas. Hay un montón, de Luis Novarecio, Lotuf, Pablo Feldman, su padre. Bueno, hay una gran cantidad de periodistas que están, primero, en un cuadro de honor de 80 periodistas, luego, que son mostrados, sus tareas profesionales y su trayectoria personal, a través de biografías audiovisuales que están planteadas y realizadas con la misma calidad que se hicieron a nivel nacional. Van a estar, obviamente, en el mismo predio, los 40 periodistas argentinos más relevantes de los últimos 40 años y sus respectivas biografías.
Bueno, ahí lo teníamos a Luis Majul presentando esta muestra de Urondo a Fontana Rosa. La podés estar viviendo en el Galpón 17. Va a estar por 10 días aquí en la ciudad de Rosario para recorrer lo que es el periodismo rosarino y santafesino. Y el gusto que nos venimos dando de recibir a una amiga aquí en nuestro estudio para escuchar, disfrutar de música en vivo y también que nos vaya presentando lo que es su CD, cómo es Luciana Zainalú. Gustazo enorme que estés acá. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Diego, por la invitación a tu programa. Bueno, así es, vengo trabajando muchísimo, vine a presentar mi primer material full, que se llama Será porque te amo, es un disco con 11 canciones, por suerte venimos trabajando muchísimo ya con la banda, por todo lo que es Rosario y alrededores, trabajando mucho, así que bueno, contentísima de poder venir a presentarlo acá en tu programa. Que toca la parte más linda ahora de lo que es el trabajo, ¿no? Pasó el proceso de grabación, llegar, seleccionar los temas y ahora bueno, es darlo a conocer. Sí, así es. Fue mucho trabajo, muchos meses de trabajo intenso, ¿no? Buscando el estilo musical, es género tropical, pero buscarle alguna vuelta, cosas, arreglos para que suene como yo quería. Bueno, se pudo terminar de grabar hace poquito y bueno, acá está, lo traje recién sacadito del horno. Y además te chusmeaba la otra vez ahí en el Face el hecho también de muy contenta y de lo que debe ser la gran satisfacción para el artista ver el CD ahí en la disquería de ese lugar. Sí, así es. Pararme enfrente de una disquería, como puse en Facebook, es la verdad que un logro muy grande para mí, ¿no? Verlo, algo que soñaba desde chica, ¿no? Estar en la vidriera de una disquería. Es algo muy lindo. Y además uno va viendo lo que es el CD y además va encontrando muy buenos temas con esos arreglos que vos tenés, pero también algunas letras que son también de propiedad y muchos que fueron colaborando también en este disco. Sí, así es. Hay covers, la mayoría, pero hay canciones mías, temas propios que, bueno. Así que ya estamos preparando también para el próximo disco, sacar temas también míos, animarme a más, ¿no? Ahora como puse el primer pasito, digamos, el desafío de sacarlo este CD full ya con estas 11 canciones y a partir de allí, bueno, empezar a transitar un camino que tiene que venir con mucho éxito también sobre el hombro. Sí, Dios quiera que sí, la verdad que venimos bien trabajando con Sebastián Irusta, que es mi manager. Un saludo grande para Sebastián. Bueno, contentísima, la verdad que sí. Se nos van abriendo las puertas muchísimo y todo lo que es Rosario y alrededores, venimos trabajando mucho y bueno, con expectativas buenas. Que es el gran desafío. Y nosotros la chance de poder disfrutar justamente de uno de los cortes aquí de tu CD. Sí, voy a hacer el número uno que se llama Será porque te amo, el tema que le da el nombre al disco. Lo elegí porque es un tema muy lindo, es un cover, un cover muy lindo con mucha fuerza, mucha energía, así que bueno, espero que lo disfruten. Así que la escuchamos, Luciana Zaina, música en vivo aquí en Literalmente. Que no es difícil.
por ti. Que no es difícil volar. Vuelo, me vuelo y veré al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Luis Hermosín, gózalo. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que muy bueno, gracias. Aparte lo que es, bueno, primer corte lleva el nombre del CD y de verdad tenía mucha fuerza y mucha engancha el tema. Sí, así es, da un mensaje lindo de amor, uh-huh. ¿no? Me pareció una buena versión, va, una buena idea versionarlo, así que uh-huh. bueno, contentísima. Es el tema más fuerte del disco sí. con el que venimos difundiendo, uh-huh. así que bueno, espero que les haya gustado, me alegro. Muy, me alegro muy, muy, mucho. Muy bueno. ¿Te quedás con nosotros hasta el final del programa? Sí, sí, dale. Bueno, fantástico. Y con ella nos uh-huh. vamos a una nueva pausa. Y ya volvemos con más Literalmente en Televisión Regional. Rosario es el primer municipio en el país que genera energía renovable con paneles solares para abastecer la red pública. Ya funcionan 8 paneles solares en la planta de residuos Bellavista, en el Palacio de Leones, y en breve comenzarán a sumarse los centros de distritos y 7 polideportivos de todos los barrios. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción, Municipalidad de Rosario. Rusia, Sarmiento 846, local 40, Galería La Favorita, teléfono 449-9369. En Facebook, búscanos como Rusia Gym. ¿Tenés que editar un video? Nefertiti Realizaciones Audiovisuales convierte tu proyecto en realidad. Edición de trabajos para la facultad, videos familiares, sociales, notas periodísticas, documentales. Todo es posible. Consultas y contrataciones 0341-155-046-314 o nefertitiaudiovisuales@gmail.com. Nefertiti, realizaciones audiovisuales, calidad y profesionalismo. Cómeros, tienda de informática. En Pueyrredón 1202, Showroom Digital, empresa de representaciones en Internet. Ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Rosario Friend, revestimientos en general, administración y ventas, Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario, Telefax 0341-463-6759. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. San,
Llegué. A ver, bienvenidos, dígalo, nuevamente hablando. A Literalmente. Sí. ¿Por qué es todo esto? ¿Qué porque pasa? Porque le estamos dedicando el programa a Pascualito Ramber. No. A Cobra Independiente, así de así. No me voy a tirar una avalancha porque te rompo el piso. No, se va a romper usted más que el piso, me parece. Por el invierno te diría que algo limpio no se va a ir. Usted tampoco. El piso tampoco. Bien, me parece bien. No, tiene toda una explicación de por qué empezamos el bloque de esta forma. Y es porque viene una nota que a mí particularmente creo que me va a gustar mucho. Ajá. Porque vieron que dicen que no saben si las hay, si no los hay, si existen, si no existen. Estamos hablando de gente de otro planeta. Así es. Que vienen en platos voladores, bien llamados ovnis, objetos voladores no identificados, que usted estuvo haciendo una nota con la autora de un libro al respecto. Bueno, justamente la autora es Marita Trotti, ella es oriunda de Victoria, cuenta la experiencia de haberse encontrado con nuestros cuatro seres en la casa y producto de ello es donde comienza a escribir este libro. También quien la estaba acompañando es Silvia Pérez Simondini, que es la directora del Museo OVNI, que está en Victoria. Yo fui al Museo OVNI. Ajá. Tiene algunas cosas que te dejan pensando. Sí, me dice que ese resto de una nave hay justamente. Incluso hay fotografías de estos que son seguidores de búsqueda de ovnis que te toman justamente el haz de luz en donde supuestamente está la aparición, distintos símbolos en campos que han aparecido también. Muy interesante para ir a visitar también. Bueno, justamente lo que decía Marita era esto, ¿no? La presencia de lo celestial que iba apareciendo allí, ese haz de luz que va quedando. Sí. Y además el libro que es con ilustración de tapa de Marita, que si querés compartimos lo que sea. Dale, me encanta. Dale. Quiero ver la nota. Vos también quedate ahí firme en la pantalla para disfrutarla. Marita, Silvia, presentando Lo Celeste de Mía, que nos salió. Sí, así es. Con gran satisfacción y alegría, emocionante, tanto en el Consejo como aquí en Radio Mutual. Ha sido fantástica la presentación. Bueno, además justamente de escribir y de realizar lo que es la gráfica que uno va viendo del libro, la portada, una ilustración tuya de un tema muy, muy sensible para la gente. Sí, la verdad que sí, la gente responde. Hoy acá en Radio Mutual tuvo la oportunidad de hacer preguntas, estuvimos compartiendo vivencias y pensamientos sobre el libro. La portada la hice, la pinté, la casa que ven en la portada es la casa en la que yo vivía en el campo. Y el OVNI ahí está como significando lo que fue para mí esta experiencia tan fuerte que viví en el año 91 y que sigue manifestándose, ¿no? Y Silvia, preguntarte, pues, ¿qué es el Museo del OVNI que se encuentra en Victoria? Bueno, el Museo del OVNI se ha creado justamente, somos un equipo de investigación de campo que buscamos a través de los años, ya son 26 años, respuestas de la ciencia con respecto al tema. El hecho es de que en un momento dado era tanta la recolección de cosas, no solamente de fotos, sino de elementos, de testimonios, de análisis, que nos pareció maravilloso compartirlo con la gente. Entonces, el hecho de unir lo espiritual con lo científico me parece fantástico, porque uno eleva a la persona y el otro le pone los pies en la tierra. Y justamente preguntándote eso, ¿no? Porque, bueno, mucha gente que ha tenido experiencias, que ha vivido, que lo ha plasmado, bueno, el museo es parte de ese testimonio, pero hay un montón de gente que todavía está escéptica a lo que es el tema. ¿Cómo se habla y cómo se comunica justamente este tema? Mira, te voy a comentar algo que parece hasta tonto, ¿no? Pero realmente hemos comprobado a través de los años que aquel que dice ser escéptico no lo es tanto. Es más el miedo que tiene de hablar del tema y resulta, sobre todo si es hombre, resulta mucho más práctico decir no creo en eso que decir tengo miedo. Porque cuando salimos a investigar, yo te puedo asegurar que el primero que me viene a preguntar qué pasó, qué vieron, qué es el escéptico justamente. Y Marita, el que se quiere hacer con el libro, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, el libro está a la venta en Urquiza 2031, aquí en la ciudad, en Librería Social del Castillo, en Editorial del Castillo. Ahí podés encontrar el libro, Urquiza 2031. No estoy muy bien con las calles de Rosario, sí. Urquiza 2031. Y Silvia, bueno, para aquel que se quiera acercar a Victoria para conocer el museo, ¿cómo tiene que ser? Bueno, el museo atiende los sábados, domingos y feriados de 10 a 12 y 30 y de 16 a 19. O sea que si uno va al horario correcto lo va a encontrar abierto. Bueno, muchísimas gracias para ambos, bueno, y lo mejor. Bueno, y gracias a vos, Gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Me encantó la nota, está muy buena. Es algo que me animaría a leer para ver qué es lo que postula.
Y bueno, pasa tanto tiempo. Nosotros por lo pronto nos vamos yendo. Nos vamos yendo, le mandamos un saludo al nuevo integrante, literalmente, a Gino, el hijo de nuestra compañera Mariana Bañasco, que nació con 3 kilos 260 gramos, así que un beso enorme, a disfrutar la maternidad. Ya ahí. Con eso me nos despido. Noé, sí. Muy hasta buenas noches. Sábado. Hasta el próximo sábado. Diego Fanara. Lo mismo digo, buenas noches para todos y nos despedimos con Luciana, que nos va a regalar otro tema. Sí, nos vamos con música, nos vamos bailando con vos. Bueno, dale. Nos vamos bailando todos entonces. Ahí estamos. Deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero.